Buenos días. Bueno, mis amigos, no sé literal qué día es hoy. Ni sé qué número de día de cuarentena estamos. No sé ni cuántos días. He borrado completamente. Sí. Empezamos la mañanita con café. Hoy es sábado. Creo que es sábado 11. Ah, bebé, porque no sé ni qué día. No me chequeé. Estamos a 11 de abril, sábado 11 de abril, así que hoy vamos de cafecito, vamos a hacer martes de receta, hoy voy a hacer una receta y a limpiar, jugar con las nenas, literalmente lo he hecho casi en un mes, ya estoy fuera de opciones, pero nada, vamos a comer. Limpiando, bueno, terminé de limpiar, me falta ahora recorrer un poquito la cocina. Me estoy bebiendo un alote de coco. Riquísimo, está bien. Voy a limpiar porque si no sé, no puedo. Estamos en el día de hoy. Vamos a hacer un vlog de maquillaje. Mira, ya tenemos ya donde está la cámara y voy a darme un desayuno. Mira, este es mi desayuno hoy. Esto se llama tener antojos. Es la verdad, tu cumpleaños en plena cuarentena. Pues mira, fácil, nos economizamos el bizcocho. Ah, sobre todo el regalo. ¿Sabes qué quiero de regalo? ¿Qué? Ahí va. ¿Qué? Quiero una paleta de bebida cocina. ¿Qué pena? De 35 horas. Pero qué pena, porque creo que vamos a estar en 40. Porque tienes un regalo que mira, me pero mira. Es que, mira, escúchame. Mi amor. Escúchame, eso es que no, ¿por qué tú me estás dando amor? ¿De cuándo acá? Escúchame, ella la vende. ¿Qué sucede? Estamos en cuarentena, no tengo que comprar bizcocho. Mira, regalo. A mí me tiene que comprar que son mis cosas. ¿Dónde está el jugo? Que mejor es que ya lo que yo. Que sea. Sí, está seguro que yo voy a las tres y se lo voy a explotar. Le falta más agua. Ah, bueno. Estás aquí, ya estoy mirando. Desayuno de Sari. Un molde. Bueno, tú te comiste tres huevos para. Mira la comida. ¿Dónde tú vas? ¿Tú no sacaste un 6? Yo sí saqué un 6. ¿En qué momento tú sacaste? Yo saqué un 6. ¿Tú no sacaste un 6? Yo saqué un 6. Dale, de nuevo, dale. Dale. Como tramposa. Sí. Dale.
Tengo la evidencia aquí. Yo tengo un 6. Son las 3 y media de la mañana y nosotros estamos despiertas jugando. Porque no tenemos sueño. Son las 3 y 41. Me miren 6. Soy Bernapa la que le voy a dar. 1, 2. Ajá, yo espérate. No puede. Ajá. Tú tampoco. Dale. Una, dos. Dale. No puede. No puede. Dale. Yo qué trampa. Esto se llama una ganada. Una. Trouble. Dije una ganada de una. O sea, que gané del primer round. ¿Qué número de días de cuarentena? No, llevamos un mes. Yo no sé, para mí, yo siento que ha sido un año para mí. Verá, literalmente, para todos los que van a preguntar después. Mira, nosotros estamos como que no sabemos qué número de día de cuarentena estamos. Nosotros no sabemos. A veces nos levantamos y Pupu me dice, mami, ¿qué día es hoy? O yo le digo a ella, aquí estamos hoy. ¿Alguien me puede decir la fecha? Porque estamos sin salir. ¡Loca! ¿Cuánto fue el último día que tú saliste? Que tú te acuerdes. Mirá, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? En la escuela, la última vez que yo salí fue para la escuela. No, la última vez fue cuando vinimos de crucero. Ya, el 1 de marzo. Loca, claro que no, la última vez que yo fue para la escuela. No, mira. Loca, sí. Nosotros nos fuimos, espérate, nosotros nos fuimos de viaje el 23 de febrero y ya esto ya se estaba rumorando de todo lo que estaba pasando del coronavirus en estos países. Cuando llegamos el día 1, ya se había rumorado que había posiblemente casos en Puerto Rico. Eso fue el domingo que regresamos y Danesley fue a la escuela durante esa semana. Que me acuerdo que ella no fue durante la semana completa porque... suspendieron la clase. Eso fue literalmente la última vez que la Nesli salió para la calle. Yo salí, para los que no se han enterado y que no están en mis redes sociales, la última vez fue en abril. Espera, pues en abril no. Abril sí. Estamos. Mario Pérez, sal de mí. Con el tiempo para estar durmiendo. Ok. Cállate. Ok. Esa fue literalmente. Yo no puedo dejarme llamar. Ok. Tampoco, ya. Esta nena está en un caso. Mira, ¿me pueden dejar grabar? Siempre la he esperado, te va a llamar. Incluso ella está agregada en mi cuarto aquí. Ok. Esa fue la última. ¿Qué es tu padre? Es que no puedo porque mis brazos no llegan. Ok. Como les estaba contando, después que llegamos de viaje,
literalmente fue como unos 4 días que ella logró ir a la escuela. Después de eso, ella no regresó por el boom del coronavirus. Esa fue la última vez que ella salió. Mi última vez, para los que no lo saben y no me siguen en mis redes sociales, a la semana después, esta señora que está aquí, y me enfermé, me dio una neumonía, y de una neumonía pasó a una... Pero no es lo mismo. Literalmente me dio una pulmonía y no volví a salir de mi casa. Fuimos al hospital y aquí. No volví. No sé lo que es salir. Hemos estado allí en casa. Yo creo que hemos visto todas las... Esposito ha visto casi, literalmente, casi todas las series que Netflix. Yo creo que los ríos aquí te voy a echar. Cuando el vayamos a salir, que abramos la vuelta, porque en el balcón literalmente nosotros salimos. Yo loca así del balcón. Vayamos a salir, vamos a salir así. Ya. Cállate. No me dejes grabar. Mira, lo que pasa es que Esposito no está en el cuarto. Mira, está vacío. Porque como ha estado expuesto, ha estado trabajando ciertos días, pues no ha podido, trata de mantener distancia, porque hasta la semana pasada estuve enferma. Mi hija no respeta. Mira, ¿cómo es? No. ¿Cómo es? Estuve enferma. Mi hija no respeta. Mira. ¿Cómo es? No. ¿Cómo es? Cállate. Esposito está casado. Y va a entrar al cuarto el fuego. No. Ya. Bueno, lo puedo. Son las 3 de la mañana. Lo voy a dejar aquí. Ya. Lo voy a dejar hasta aquí en este vlog. Y nos vamos a ver entonces en el próximo vlog, que posiblemente será la próxima semana. Y como siempre, todos los martes subo una receta. Y este martes de receta serán unas donas exquisitas que hice. Así que nos veremos. Nos vemos entonces la próxima semana.